Hola a todo el mundo, gente, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Photoshop con Famoso. Vale, basta de girar. Y bueno, estamos aquí de nuevo en esta super serie en la que ya sabéis que yo me considero un super artista contemporáneo. Y me dedico a hacer obras con las combinaciones de objetos, de cosas, de personajes que vosotros me dejáis en los comentarios. Vamos a las de hoy, a ver qué tenemos. El primer comentario de hoy nos lo deja Inti Gaspari y dice: Totiaza, una modelo, con cabeza de tiburón comiéndose a Hulk. Oh Dios, en la playa, porfa, guiño. Vale, vale, esto puede quedar un poco siniestro, pero vamos a intentarlo. Y bueno, aquí tenemos a nuestra super modelo, super sexy, Dios mío. No sabía la cabeza que le sustituyo, solo la cara o la cabeza a nivel de cuello, quiero decir. Así que he hecho una modelo de cada, una saliendo el tiburón de su rostro y otra saliendo el tiburón de su cuello. Están ahí en plan, todo guapas, todo preciosas, mirad qué cuerpazo, Dios mío. Bueno, después llegas a la cabeza y ya... Pero están ahí en la playa disfrutando de un día y comiendo un rico tentempié de Hulk. Se están comiendo a Hulk. Y bueno, como tiburones modelos que son, pues tienen que tener una boca bonita, fina y refinada, ¿no? Esos dientes ahí asquerosos, llenos de picos. ¡Ah! No. Glamour, estilo. Son supermodelos tiburones comiendo mini Hulks. Encima tienen un cuerpazo, que madre mía, si es que... Bueno, y después llegas a la cabeza y se jodió. Pues aquí tenemos, yo creo que he conseguido captar la esencia de lo que me habéis pedido. Me gusta. Supermodelos, ¡mua! Cabezas, cero. El segundo comentario nos lo deja Agustín Seoane y nos dice: Toti, haz un kraken con una ametralladora en el mar. Un pulpo gigante con armas, ¿eh? Se me está ocurriendo algo. Damas y caballeros, aquí tenemos el primer atraco de pulpos de la historia. Pues sí, el típico pulpo ahí en plan un poco barrio bajero que le saca las navajas a un pulpo normal que resulta que es un policía y saca ahí las tres pipas ahí. Anda que vaya puntería el ladrón para atracar al pulpo, macho. Uno que tenía 80.000 pistolas. Y bueno, pues la cosa se ha movido. Han empezado ahí los navajazos. Uno lleva navajas, otro lleva pistolas. Los tiros están en el aire. Los navajazos, alguno se ha cortado un tentáculo, uno ha pinchado. Uf, uf. Ahí hay herida grave, pero bueno, los disparos le van a llegar a aquel. Uf. Una movida el atraco de pulpo. Es que no me digáis que no es arte. Es puro arte, os imaginaos en el mar. Que el mar, que los pulpos hubieran avanzado en vez de los humanos. Y bueno, pues esta situación se da en el mar como se podría dar en cualquier esquina o callejón oscuro con los humanos. Pues unos pulpos que han llegado a las manos, pistolas, navajazos. Y bueno, nosotros solo tenemos dos manos, ellos tienen 8 tentáculos, así que hay pistolas y navajas, pero a punta pala. Un aplauso, es que merece un aplauso. Esto es un cuadro que merece estar en cualquier museo, Dios mío.
¡Ay, qué bueno! Me encanta. Me encanta la reyerta, la batalla de pulpos, navajazos, pistolas, tiros, pinchazos. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Vamos al siguiente. Y bueno, ojo, ojo, porque los siguientes vienen con fuerza, ¿eh? Combinaciones de pepinos. Ya en el vídeo anterior hicimos una, que era un caballo pepino, creo, o algo así. No, un caballo pepino con cabezas de caballo y pies de dinosaurio, si no recuerdo mal. Bueno, pues aquí Isela George y SBGamer López nos piden un pepino con cara de osos y pies de araña y una cabeza de T-Rex en el mar con cuerpo de pepino. ¡Los pepinos vienen fuerte! Pues vamos a hacer primero el oso. Vamos primero a por el oso pepino con pies de araña, venga, vamos. No me digáis que no es terrorífico. Y aquí tenemos a una madre oso pepino araña cuidando de sus crías en la pradera. Perfecto, precioso, una nueva especie. Pues mira, una nueva raza que un oso hizo cosas con un pepino y después una araña les picó ahí mientras estaban haciendo cosas y salió este bicho. No me digáis que no da miedo, porque da mucho miedo ahí. Que te venga ese bicho persiguiendo, Dios mío. Y como ya he comentado, están sus crías ahí pastando, porque son herbívoros, sí. Aunque tienen dientes afilados, son herbívoros. Bueno, son omnívoros, comen lo que le apetece. Si le apetece cazar un bicho, lo cazan. Si le apetece comer pasto del suelo, lo comen. Es un animal top en la cadena evolutiva. El oso pepino araña, sí, dominará el mundo, lo sé, lo sabemos todos. Y bueno, una vez hecho el oso, vamos con el T-Rex en el mar con cuerpo de pepino. Bueno, esto también puede ser. ¡Sí, lo tenemos! No me digáis, no me digáis que este nuevo animal no merece 1,5 millones de trillones de likes. Como antes los osos, un oso con un pepino haciendo cosas y en medio le picó una araña, pues esto es un rex con un pepino haciendo pues cosas que hay que hacer para tener bebés. ¿Y con qué? ¿Con qué lo hacían? Bueno, pues un pato de goma. Un pato de goma se cruzó y en medio salió un bicho muy raro. Y mirad, la mamá T-Rex pepino con sus pequeños T-Rex pepino, que parecen patitos de goma en el mar. No me digáis que en vez de la bañera un patito de goma. No me digáis que no queréis tener un T-Rex pepino. Es infinitamente mejor. A ver, aquí que deje un like, que deje un like el que quiera sustituir su patito de goma por un T-Rex pepino. No os preocupéis, si no tenéis patitos de goma, os enviaré gratis el T-Rex pepino a casa envuelto en regalo, pero a cambio de un like, eso sí. Y bueno, ¿qué más decir de esta maldita obra de arte? ¿Os imagináis que vais, pues yo que sé, en un paseo en barco y en vez de ver una ballena por ahí pasando, pues veis este bicho gigante con forma de pepino, cabeza de T-Rex, devorador de barcos, y os come? Porque sí, no lo he dicho, mide 30 metros de alto y 50 de largo. No, 100 de largo, venga, 100 de largo. Un pepino de 100 metros ahí con una cabeza gigante de 30 metros de un T-Rex. Joder, eso sí que molaría. El nuevo rey del mar, qué tiburón ni qué leches. ¡Ay, qué bueno!
¡Qué bueno el T-Rex pepino patito de goma! Sois unos genios. Somos unos genios. Vosotros por tener la idea y yo por plasmarla. Así es que nos tendrían que dar algún premio de arte o algo, ¿no? No da mucho dinero. Lo repartimos a la mitad. Entre todos vosotros y yo. Un aplauso para el T-Rex pepino. Recordad, dejad un montonazo de likes si queréis recibir vuestro T-Rex pepino personalizado. En la bañera como patito de goma sustituimos y tenéis al nuevo T-Rex pepino pronto en todas vuestras tiendas y localidades cercanas. Bueno, gente, pues aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado un nuevo vídeo de Photoshop con famosos. Recordad, nuevas combinaciones. Tranquilidad con los pepinos, ¿eh? No infestéis todo de pepinos, que ya había muchas. Aunque bueno, sí, si queréis dejar alguna, seguimos creando atrocidades con pepinos. Y bueno, lo de siempre, montonazo de likes. Ya sabéis, si queréis recibir vuestro patito T-Rex pepino, compartid el vídeo, que me ayuda muchísimo. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y hasta el siguiente vídeo. Adiós. Preparad esos likes. Preparad esos likes, empieza la carrera. Oh no, el perro va detrás. El perro va detrás, va cogiendo ventaja. Mira cómo corre el perro, Dios mío. Cómo corre el perro, que gana al coche por 8000 kilómetros de ventaja. Madre mía, cómo corre. Madre mía, cómo